En primera medida, quiero decirles que es un privilegio para el Ejército poder estar acá en este auditorio y en esta universidad centenaria que tiene un profundo significado para nuestra democracia y para lo que significa la ley en Colombia, la ciencia jurídica. El Ejército no es ajeno a este tipo de instituciones, porque es un ejército que tiene un ADN absolutamente democrático. Estamos al servicio de estas instituciones democráticas. Y por ello entendemos el momento estratégico que estamos viviendo. Quiero decirles que entendemos que hay un momento de gran cambio, un momento al cual nosotros hemos contribuido a ser los arquitectos en estas 5 y más décadas de la paz. Llegamos aquí con la absoluta convicción de que las amenazas que ha tenido nuestro país, estos grupos armados, insurgentes, terroristas, no pudieron cumplir con sus planes estratégicos diseñados para llegar a la toma del poder por la vía de las armas. Hoy es absolutamente imposible lograrlo en Colombia y por eso ellos se han visto forzados a optar por esa opción política que es la que abre nuestra democracia y nos sentimos orgullosos de ser esos arquitectos de esa paz. La negociación que se está realizando hoy es una negociación de carácter político. Así la entendemos. Pero quiero decirles que el presidente de la República nos ha honrado al participar allí en estos escenarios. En la negociación tanto con las FARC, con el ELN, no solamente teniendo a representantes icónicos de nuestra institución allí representándonos, que conocen y entienden la guerra, sino también tener generales y almirantes activos de las fuerzas militares, quienes están allí, frente a frente, con honor, con virtud militar, representándonos y hablando con el enemigo, hablando con ese adversario, pero siempre pensando en los más altos intereses de la nación. Quiero reafirmarles hoy, después de esta introducción, que no le tenemos miedo a la paz. Quiero decirles que por el contrario, tenemos una visión muy clara de qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que vienen unos retos y desafíos importantes, difíciles, pero vamos a ayudar a nuestro país y a nuestro gobierno para que a partir de la firma de esa paz, nosotros podamos estar lado a lado, hombro a hombro, ayudando a conquistarla, ayudando a asegurar la paz, que es fundamental para el Ejército de Colombia. ¿Y cómo ayudamos a hacerlo? ¿Cómo conquistar la paz? Indudablemente que no es estando o viviendo el Ejército del pasado, o de pronto quedándonos en nuestra zona de confort. Por el contrario, necesitamos estar en un permanente cambio, en un permanente proceso de transformación institucional. Saludo a mi general Paella, que no lo había visto desde acá, un abrazo muy especial, mi general. Quiero, en primera medida, hacer un paso muy rápido por lo que significa la doctrina militar, porque se habla de la doctrina militar y no sabemos bien de qué se trata. Pues esta doctrina militar no es más que una expresión concisa sobre cómo en este caso el ejército contribuye a la acción unificada en campañas, en operaciones militares, en batallas, en enfrentamientos. Esa doctrina provee un lenguaje común, un entendimiento común a nuestros hombres. Esa doctrina codifica cómo piensa la institución que debe cumplir su misión y, lo más importante, establece esas técnicas, tácticas y procedimientos
para cumplir esa misión. La doctrina nos dice cómo organizarnos para el combate. La doctrina nos indica cómo entrenarnos y también qué equipo requerimos. Nuestros manuales están verificados por abogados y nuestros manuales van a la par del desarrollo de los conflictos y al desarrollo de los desafíos de Colombia. Esta doctrina es cambiante. Esta doctrina tiene que ser cada vez más moderna. Y es por ello que quiero hoy anunciar de manera oficial que como comandante del ejército he tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el ejército de Colombia, la primera revisión formal total de toda la doctrina militar, para la cual voy a tener el apoyo no solamente de los Estados Unidos de América, de fuerzas de la OTAN y de instituciones fundamentales en los manejos de normas de los conflictos armados, que nos van a permitir garantizar no solamente que tenemos una doctrina propia, moderna y vigente, sino que también tenemos una doctrina que está acorde con los desafíos y con los retos que nos va a presentar el futuro. Esta revisión se va a hacer bajo el marco de una reestructuración en la cual estamos estableciendo no solamente cuáles son los manuales de carácter estratégico, operacional y táctico de acuerdo a los niveles de la guerra, sino que también estamos allí haciendo unas divisiones y una separación en algo que para mí es espectacular y me enorgullece contarles, unos manuales denominados Piedra Angular. Estos manuales Piedra Angular hablan de aspectos fundamentales como la filosofía militar. Vamos a tener allí un manual denominado Ejército 1.0. Y ese manual va a ser el manual del ejército en el cual confluyen una cantidad de normas, directivas, circulares, políticas, una cantidad de elementos que hemos venido empleando y que están dispersos en diferentes campos de nuestro actuar, en los cuales se establece cuáles son nuestros fundamentos, los principios y valores institucionales, en los que allí se establece el pensamiento nuestro, nuestra filosofía democrática al servicio de la nación y de sus instituciones. Un ejército que es prudente, un ejército que es educado, un ejército que se basa en entender que la ética militar es absolutamente fundamental para la proyección de nuestra fuerza. Es por ello que ya para finalizar, también quiero anunciarles que dentro del proceso de reestructuración de la organización del Estado Mayor del Ejército, que dará para toda una nueva foro, un nuevo seminario sobre este tema, a partir del 1 de enero se activa el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, que pasa a dar un salto en un nuevo contexto en el que la palabra comando indica que tiene responsabilidades de comando y control, de dirección, con documentos de política pública establecidos por el Ejército, por la nueva Jefatura de Planeación, Jefatura de Estado Mayor de Planificación y Política, en los cuales se va a establecer claramente qué queremos y hacia dónde vamos, y ya tenemos diseñado cómo va a ser ese proceso. Este Comando de Educación y Doctrina, al mando de un mayor general, nos va a permitir dar un giro estratégico para poder enfrentar las nuevas amenazas, las disidencias que surjan de este proceso, el ataque frontal a quienes no se acojan a la negociación, la lucha por convicción contra las bandas criminales y la criminalidad en general, el crimen transnacional y las amenazas de otro orden que se puedan presentar. Cierro diciéndoles, un ejército educado, con doctrina propia, moderna y vigente, al servicio de los colombianos, comprometido con esta democracia
y en el más alto nivel de profesionalismo, que es la forma más inteligente de mantener las más fuertes y duraderas relaciones civiles y militares. Un saludo para todos, muchas gracias, fe en la causa. Nosotros en el Ejército de Colombia tenemos una oficina que planifica y que trabaja con expertos, y tenemos PhDs en prospectiva que están en el permanente análisis de qué nos va a deparar el futuro. Ese futuro, digamos, entre más lejos se trata de analizar, pues es más incierto, más difícil. Lo que sí quiero decirles es que los desafíos van a tener cuatro características que van a ser, y ninguna de estas palabras es agradable para ninguno de nosotros. Yo le llamo VICA: volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Esas cuatro características van a tener estos desafíos del futuro. Pero en lo que analizamos en el corto plazo, estudiando con el equipo de que está en La Habana, con mi general Mora, mi general Flores, allí nos han indicado ellos que en las conferencias que han venido recibiendo en su proceso de preparación, les han hablado que en 57 conflictos de carácter irregular alrededor del mundo, en todos ellos el 20% de esas fuerzas se ha convertido en disidencias. Eso nos está dando una indicación de que seguramente podrán existir o presentarse unas disidencias, quiera Dios que no sea así por el bien de Colombia. En segunda medida, el reto del narcotráfico tristemente es un reto al cual no le vemos una solución en el corto plazo, y eso va a alimentar bandas criminales e indudablemente va a alimentar estas disidencias. Los temas del crimen transnacional pues nos ocupan y son nuestra máxima preocupación, porque afectan pueblos y naciones del mundo. El día de ayer terminamos una conferencia en la que participaron 33 ejércitos del mundo, y ahora en noviembre vienen todos los comandantes de ejército de toda América, y estos temas del crimen transnacional son parte fundamental de esta conversación. Entonces, simplemente decir, los estudiamos, los analizamos y nuestros planes se basan en eso, pero le digo a mis planificadores militares, tenemos que tener la flexibilidad para cambiar estos planes si son rígidos, si no son modernos y no se pueden cambiar y no son adaptables, no nos van a permitir enfrentar esos retos y anticiparnos. Tenemos que leer la amenaza y anticiparnos con tiempo. Usted señaló como algo muy importante, definitivo, creo que algo que llamó MEP, ¿sí?, donde hay dos de los elementos, el enemigo y el territorio. El territorio, en el caso colombiano, uno se la pasa viendo por todas partes que Colombia es difícilmente gobernable por su territorio, aun si no hubiera unas amenazas muy caracterizadas. En la concepción de control del territorio y de enemigo, ¿qué cambia si se desmoviliza la guerrilla? Bueno, indudablemente que, primero, esto es un proceso. Nada de esto se va a dar en 24 horas. Así es. Entonces, si la guerrilla se concentra, va a venir un proceso en el cual ellos tienen que entregar las armas, en el cual seguramente van a haber unos observadores, tanto colombianos como internacionales, verificando los protocolos que se establezcan, y posteriormente ellos darán el salto a formalizar su desmovilización. Pero estas áreas en las que viven nuestros campesinos, estas áreas en las que ha habido presencia de toda esta gran ilegalidad en muchos años, no pueden quedar abandonadas por el Estado colombiano. Es precisamente esa visión de control de territorios, de territorialidad, la que nos va a dar a nosotros la garantía de que no van a volver a surgir este tipo de problemas. Por el contrario, si nosotros creemos que nada va a pasar y que ya se desmovilizaron los grupos guerrilleros y que eso se puede abandonar, es allí donde narcotraficantes, bandas criminales y disidencias van a hacer su agosto, a
agosto, que siempre se hace tristemente sobre la vida de los campesinos de Colombia, y nosotros no lo vamos a permitir, porque es a esos campesinos que nos debemos. Es el ejército de los colombianos, y por eso vamos a estar allí en el control del territorio. Supongamos entonces, no analicemos dentro de las próximas 24 horas que nada va a cambiar, sino pongámonos dentro de 10 años. Dentro de 10 años, eventualmente sin guerrilla, deduzco de sus palabras que las amenazas pueden ser iguales o peores o algo así. Es decir, que nosotros desde el punto de vista de la cantidad de uniformados patrullando el territorio nacional, no debería cambiar demasiado si hay paz con la guerrilla o si no la hay. Bueno, la verdad, son cuando hablamos de futuro, son preguntas difíciles, ¿no? Son preguntas y la verdad, la gente siempre está ahí, bueno, entonces se va a reducir el ejército, entonces se van a reducir los presupuestos militares, entonces no vamos a estar allá. Simplemente los invito a mirar Centroamérica. Después de los acuerdos, las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad se redujeron en el entendido que ya no se iban a necesitar. Hoy en día, y estuve esta semana reunido con los representantes de Guatemala, de Honduras, vino el comandante del ejército de Honduras. Hoy en día, esas democracias están siendo atacadas y debilitadas por monstruos de la ilegalidad. Y nos están pidiendo el apoyo, y los estamos entrenando en inteligencia, en la guerra contra el narcotráfico, en estrategia. Ayer me pidieron tanques de planificación para ayudarlos. De tal forma que tenemos que todos entender que si no hay un ejército, unas fuerzas de seguridad fuertes, poderosas, democráticas, para garantizar esos acuerdos, podemos perder lo avanzado, podemos perder lo conquistado. Perdone usted que yo le haga preguntas de ignorante o de lo que pretende ser el sentido común. En el combate al narcotráfico, que como usted dice, todos tenemos claro que va a seguir siendo el gran enemigo y el gran alimentador de cualquier factor de violencia que haya en el futuro, porque a ojos vistas no, ese es un problema que va a seguir siendo muy fuerte. Desde el punto de vista de la operación militar propiamente dicho y de las estrategias militares, cambia mucho la concepción militar de atacar estas bandas criminales, las BACRIM, que también eventualmente controlan territorios, controlan corredores para el tráfico de drogas, controlan de alguna manera algunas poblaciones por la vía de la extorsión, etcétera. Esa estrategia es muy diferente a la del combate a la guerrilla. Sí, Roberto. Sí, Roberto. La verdad es que nos cambia de manera fundamental el marco legal. Es decir, cuando nosotros actuamos contra los grupos hoy de FARC y ELN, tenemos una sombrilla o un escudo protector que es el derecho internacional humanitario. Mientras que cuando actuamos contra el narcotráfico o contra las bandas criminales, la sombrilla, el escudo protector cambia y son la ley de los derechos humanos. Estos dos marcos son diferentes. Y nos presentan grandes retos. Le pongo un ejemplo: norte de Antioquia, nordeste antioqueño, bajo Cauca, usted puede tener un bandido barbado, encamuflado con AK-47 de las FARC, uno idéntico del ELN y uno idéntico de las bandas criminales, y el soldado colombiano tiene que tener la inteligencia y el entrenamiento para entender que, por ejemplo, en el marco del DIH, el Derecho Internacional Humanitario, a FARC y al ELN, los puedo atacar o los puedo neutralizar o los puedo capturar empleando unas capacidades militares, y en el entretanto, contra este otro bandido de las bandas criminales, no puedo emplear las mismas. Por ejemplo, no puedo utilizar fuego de artillería, no puedo bombardearlo, no puedo emplear los helicópteros arpía, el apoyo aéreo cercano, y eso hace que esos retos y desafíos sean muy difíciles. Por eso tenemos que tener nuevos desarrollos legislativos, nuevas reglas de enfrentamiento, nueva doctrina para articular nuestra acción con la Policía Nacional, porque indudablemente nos vamos a ver nosotros involucrados pues en ese desafío de
enfrentar estas nuevas amenazas. No hay instrumentos legales suficientes para atacar lo que podría quedar de criminalidad después de la desmovilización de la guerrilla. Tenemos que hacer importantes desarrollos que nos permitan a nosotros estar blindados, estar protegidos. Precisamente, Roberto, parte de los problemas y parte de algunas de nuestros hombres que tenemos en problemas de orden jurídico están dados porque en su momento no pudieron actuar bajo un marco jurídico legal adecuado. Es decir, el Estado colombiano dice, ataque este problema. Y usted lo ataca con toda contundencia y con toda efectividad, porque es la misión de servir al pueblo colombiano. Pero siempre debemos ir acompañados, abrigados, protegidos de ese manto jurídico que es una camisa para nuestro actuar, un marco para nuestro actuar. Es decir, para hacer una cosa más o menos gráfica, es encontrarse con un narcotraficante, un tipo de bacril armado con armas de alto calibre y tener que tratarlo como si fuera un ladrón callejero. Exactamente. Y hay exactamente. Queda entendido. Cuando usted hace un anuncio que suena muy, muy importante, la primera revisión formal de la doctrina militar, eso se hace por una de dos razones o por ambas. ¿Porque no había una doctrina plenamente establecida o porque las circunstancias reales han cambiado de tal manera que es el momento de implementarla? No, ¿cuál es la realidad? Roberto, se debe entender, cuando yo hablo de formal total, es que esta doctrina tiene vasos comunicantes y hemos venido haciendo desarrollos doctrinales, sacando manuales del servicio, sacándolos porque ya han quedado o fuera del marco legal o han quedado fuera de vigencia. Entonces esta revisión doctrinal como un todo la va a mirar en todo su contexto, unos manuales piedra angular que son la base de toda la institución, la filosofía de qué es y cómo piensa el soldado colombiano, y sobre eso unos manuales en las áreas de operaciones, de logística, de inteligencia, etcétera, que soportan la doctrina técnica, la doctrina táctica, la doctrina para los equipos de armas combinadas y cómo, como un todo, participamos como parte de la fuerza conjunta, que es lo fundamental en lo que hacemos hoy para el éxito de estas fuerzas militares, es precisamente porque los generales que están aquí sentados, precisamente porque nuestro presidente de la República nos forzó en su momento a ir hacia esa integración, pues esa doctrina tiene que ser más integradora, nos tiene que hacer más interoperables, y esa doctrina nos tiene que garantizar que actuamos siempre bajo el marco estricto del derecho. Es decir, cuando uno habla de cambios doctrinarios importantes o emblemáticos, está el caso pues de la caída del muro de Berlín, digamos como símbolo que cambió absolutamente las amenazas de ecuación y la realidad política y geopolítica mundial. El general Colin Powell hace un discurso sobre eso. Yo creo que el embajador de Estados Unidos que va a rematar esta sesión de hoy eventualmente va a hacer referencia a ese tema tan interesante. Y otro muy importante, el chileno, que cuando cae el gobierno de Pinochet hay un cambio absoluto de las Fuerzas Armadas, pero claro, es una situación interna de unas Fuerzas Armadas que están prácticamente gobernando a una realidad distinta. Cuando nosotros hablamos de nuestra doctrina, la realidad política actual y el hecho del cambio de la guerrilla tiene una influencia importante en esa definición. No, este cambio y esta evaluación de la doctrina es algo que nosotros hacemos como parte de este proceso de reingeniería y de modernización de nuestras fuerzas. Roberto, la transformación del ejército la hacemos los militares. Los cambios de nuestra doctrina los hacemos nosotros porque nosotros somos los que sabemos de estos temas. Aquí no va a venir ningún civil ni va a venir ninguna organización a hacernos esos cambios. Con la garantía de que es una doctrina que está al servicio de los más altos intereses de la nación. Entonces, en eso yo quiero ser profundamente claro, que estos cambios doctrinales son producto de un plan de transformación que diseñamos
¿Qué queremos buscar en la doctrina? Ya tenemos nosotros diseñado qué queremos en el cuerpo de oficiales. ¿Qué queremos nosotros desarrollando, por ejemplo, ahora los conceptos, por ejemplo, de oficiales técnicos? Estamos haciendo una reingeniería de nuestra inteligencia militar a través de un comité de revisión estratégica e innovación, garantizando que haya más unión entre las nuevas inteligencias electrónicas, de imágenes, satelitales, humanas, etcétera, de redes, de fuentes, todo bajo un contexto más de mayor interoperabilidad y de mayor eficiencia operacional. En fin, tenemos unos planes de desarrollo como la creación del nuevo comando logístico, la creación a partir del 1 de enero, y también es una buena noticia para nuestro ejército, vamos a crear el comando de transformación del ejército del futuro, que va a tener en cabeza de esta nueva organización el cómo lo vamos a hacer y el qué va a significar eso, y allí va a estar insertado en este comando el Centro de Análisis Estratégico del Ejército, que va a tener la participación de académicos de primer nivel que van a ser parte de este gran tanque de pensamiento para la proyección del ejército. Es decir, es a través del refinamiento y la sofisticación del pensamiento militar que queremos nosotros proyectar la fuerza hacia el futuro, pero en apoyo a nuestra democracia y no porque nos lo impone el ritmo o de una conversación o de un proceso. Es nuestra iniciativa y es nuestra intención. En todos estos elementos usted ha mencionado, dentro de las responsabilidades del ejército, la frontera. Y obviamente cuando uno habla de frontera puede hablar de mil cosas, de contrabando, de todas las cosas que suceden en la frontera. Y un tema sobre el cual uno no debe dramatizar, pero evidentemente tiene que estar en la agenda, que es Venezuela. ¿Cómo entra el tema de Venezuela, el tono del que se habla con Venezuela, en términos de la discusión de esta doctrina? Roberto, muchas gracias por llegarme al punto más fácil de toda esta temática, ¿no? Muy agradecido, caramba, ¿no? Este tema es un tema obviamente muy serio. Los temas de desarrollo doctrinal en aspectos que tienen que ver con en los temas de defensa y seguridad nacional tienen clasificación de ultrasecreto en las fuerzas militares. Es decir, el contexto de quién los hace, quién hace la simulación. Aquí tengo uno de los coroneles encargados de la simulación de todos estos temas. ¿Quién proyecta los temas de equipamiento, tecnología, estrategia, táctica militar? Nosotros lo tenemos pensado, lo tenemos entrenado, y es una de nuestras mayores preocupaciones. No debo mentirles a ustedes, mentirte Roberto, que esta guerra interna nos ha ocupado tiempo, esfuerzo, recursos, pérdida de muchas vidas, focalizados en apagar este gran incendio al interior de Colombia. Y estos nuevas situaciones, estos nuevos retos y desafíos, indudablemente que van a ocupar el pensamiento militar, los desarrollos doctrinales del ejército del futuro, y es precisamente por ello que el ejército no puede reducirse, no puede el ejército minimizarse, sino que tiene que Colombia siempre pensar que necesita unas fuerzas militares serias a su servicio. Pues general, muchísimas gracias por esta oportunidad, por sus palabras. Arranca un debate muy interesante. Es además muy interesante que el plan se llame Minerva, ¿no? Que tiene que ver con la sabiduría, con las artes, con la guerra. En las palabras del general Bonet, que es más griego que romano, esa es Atenea, el equivalente de Minerva. General, muchísimas gracias. Roberto, muchas gracias, gracias a todos. Es por esto y muchas más razones que los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional.